Una vez más con ustedes su amigo Luis Muri, aquí transmitiendo en vivo. Nos dirigimos a la reserva de la biosfera de las mariposas monarcas, un bello lugar que tenemos aquí los mexicanos. Es considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO alrededor de hace 10 años, en el año 2008. Aquí vamos a subir algunos escalones. Las mariposas ahorita nos dijeron que está un poco más arriba del santuario. Primeramente vamos a llegar al santuario y de allí a ver la reserva de las mariposas monarcas. Una vez más con ustedes su amigo Luis Muri. Aquí nos encontramos afuera de las mariposas monarcas. Normalmente la entrada sale en 50 pesos para adultos y para niños 40 pesos. El santuario de las mariposas monarcas. Los invito a toda mi gente bonita que conozcan este santuario, donde vamos a ver a las mariposas monarcas. Bienvenidos a todos los países. Estamos en la reserva de la biosfera de las mariposas monarcas. Como pueden ver, estamos subiendo estas escaleras. Vamos a un mirador donde vamos a contemplar a las mariposas monarcas. Les mando muchos saludos, su amigo que los quiere, Luis Muri. A toda mi gente bonita, suscríbanse al canal de Viajes y Comercios TV y compartan este video para que este video pueda llegar a miles de personas y lo puedan ver, para mostrarles una de las cosas más bonitas que tenemos aquí en nuestro queridísimo México. Reserva fue creada para proteger el entorno natural y el hábitat de la mariposa monarca. Ay, ando algo cansado por las escaleras. Mira más, hasta que hemos avanzado, pero ahí vamos, Aquí hay que tener condición, pero se puede respirar, contemplar una bella naturaleza, una vegetación muy rica, los pulmones.
seguiremos subiendo. Que se encuentra en el este del estado de Michoacán y en la parte oeste del estado de México, en la parte central. Aquí se encuentra la reserva de la biosfera de las mariposas monarcas. Los invito a toda mi gente bonita a que conozcan este bello lugar de bellos paisajes, sentir respiración, sentir ese amor por la naturaleza. Sobre todo, respetar el respeto de estas lindas mariposas. Normalmente duran 3 meses de vida, el cual aquí se procrean y se van a Estados Unidos y a Canadá, la hembra, llevándose el huevecillo. Saludos a toda mi gente bonita. Luis Muri, que los quiere. Suscríbanse al canal de Viajes y Comercios TP. Aquí también se llama Los Bosques del Ejido, El Rosario. El año de 1982 abrió por primera vez las puertas hacia el público, donde ustedes pueden venir y apreciar este bello lugar y sentirse lleno de paz, armonía y sobre todo de amor. Pueden tener guías, pueden montar caballos y sentir la respiración a través de estos árboles bellos y estar conviviendo con las mariposas monarcas. Thank you.
aquí también en el Rosario, donde pueden ustedes venir a apreciar a las mariposas monarcas. Pueden comer, aquí hay diferentes puestos de comida. Hay una en especial que se llama Cocina Doña Agustina. Se la presentamos. Hola, que venga mucho este turismo para tener trabajo nosotros. Estamos aquí en el Rosario, municipio del campo. Vengan, que nos visiten mucho para nosotros tener donde ganarse. Miren nomás. Qué rico se ve. Chile relleno, cecina, chicharrón, flor de calabaza. Hay variedad. Y un lugar para sentarse y todo, y hasta refrescarse con una cerveza. ¿Cómo ven? Les mando saludos a su amigo que los quiere, Luis Muri, de aquí, del Rosario, Mariposas Monarcas.